Radio Conexión Abierta, ganadora al premio Martín Fierro 2017 a la mejor programación en radio online nativa digital. Conexión Abierta, hoy más que nunca, tu medio digital audiovisual. Despertá tu espíritu viajero, conectando tus sentidos a nuestro espacio dedicado al turismo. Descubriremos la ciudad de Buenos Aires, innumerables atractivos de la República Argentina y las aventuras más asombrosas por todo el mundo. Aquí comienza Destino Turístico. Buenas tardes amigos, bienvenidos a Destino Turístico. Soy Fernando Nieto y junto a un gran equipo los estaremos acompañando hasta las 16 por Conexión Abierta para compartir novedades, experiencias y todo tipo de aventuras que te gusta conocer a la hora de viajar. Bueno, mi nombre, como les decía, es Fernando y vamos a charlar de hoy de varias cosas. Tenemos en nuestro programa, es nuestro primer programa, así que estamos bastante contentos al respecto. Y bueno, queremos hacer una serie de agradecimientos a Rodolfo De Vincenzi, que es el rector de la Universidad Abierta Interamericana, a Adrián, a Daniela, que es el equipo que nos bancó acá y nos está dando esta oportunidad de compartir lo que nos apasiona por la radio. Y les comentamos un poco qué son nuestra formación. En mi caso estudié varias cosas, pero bueno, vamos a resumirlo por el lado de la economía, que después, cuando tuve que salir a la calle a trabajar, me encontré en la industria, en el sector del turismo, que llegué a través del polo, siendo Buenos Aires la ciudad más importante del mundo para el polo. Turistas de todo el mundo se ven atraídos por esta actividad, y así fue que me fui involucrando, conociendo un poco más del turismo. Dábamos clases a gente para que aprenda a jugar al polo. Y luego, a su vez, fui capacitándome y estoy terminando también ahora la carrera de turismo. En esta mesa me acompañan Macarena O'Higgins y Mariela Santa Cruz, que son dos colegas, y para mí es un placer compartir con ellas nuestro primer programa. Y luego saldrá al aire también Lourdes Marazulo, que por problemas de salud no pudo acompañarnos. Bueno, Maca. Hola, buen día a todos. Soy Macarena. Soy instructora de yoga y también estoy terminando la carrera de guía de turismo, así que estoy también afín con todos los temas relacionados al turismo. Hola, buenas tardes. Mi nombre es Mariela. He estudiado carreras afines al turismo. Creo que es una de las más importantes actividades económicas que tenemos en el país. Y he participado también en propuestas interesantes del gobierno de la ciudad, como la Noche de los Museos. Claro, yo creo que este es un espacio muy diferente del que habitualmente estamos acostumbrados a participar, en donde estamos cara a cara con los turistas, en el caso de una guiada, o en otro ámbito tal vez profesional. En mi caso es un placer poder compartir este medio de comunicación. Yo creo que ustedes también están en la misma sintonía, ¿no? Sí, lo estamos. Sí, bueno, nuestra idea del programa es dividirlo en bloques para poder entender un poco más, acercarnos a distintas temáticas que abarcan el turismo, ya sea viajar al exterior, viajar por el país, conocer un poco la ciudad de Buenos Aires. Saben ustedes que hay muchísimas atracciones y opciones para poder conocer, y hay veces que los porteños no tenemos la curiosidad o no tenemos la oportunidad de visitar, y nos perdemos esa oportunidad, o esperamos a hacer un gran viaje, ir al exterior para conocer algo que lo tenemos acá mismo. Acá, ¿no? A la vuelta, incluso. Sí. Digamos, el ejemplo clásico es el Teatro Colón. O sea, que de hecho no se puede conseguir en otro sitio. Es el,
la Casa de Ópera por excelencia, una de las tres más importantes a nivel mundial. En el mundo, sí, por lo menos cinco, seguro, entre las cinco mejores, y gente de todo el mundo viene, pensamos que viene acá a conocerla, y tal vez hay porteños que, o porteños o gente que vive cerca de la ciudad y se la pierde, o no tiene interés, o no tiene información, o piensa que, bueno, está muy lejano, y entonces se pierde esa ocasión. Nuestra idea para arrancar un poco hablando de estos temas era contestarnos unas preguntas, decir qué te inspira, ¿no?, a la hora de viajar, ya que tenemos que tener una motivación, o sea, tenemos que tener tiempo, el dinero suficiente para salir, pero hay algo que nos despierta la curiosidad de armar las valijas, invitar a alguien, o si alguien nos invita, aceptar y encarar el destino. Entonces, bueno, esa es la pregunta, que a ver si podemos de alguna forma responderla entre nosotros. Ustedes, no sé, en los últimos viajes, ¿cuál fue el motivo o qué los despertó a lo que decíamos antes, a hacer las valijas? Sí, bueno, muchas veces uno, no sé, se organiza un viaje con amigos, o también lo que está funcionando mucho ahora es viajar solo para encontrarse con gente viajando. Y para mí lo más hermoso es conocer, acercarse a la otra cultura, ya sea desde cualquier aspecto, como, no sé, gastronomía, arquitectura, arte. Eso se trata un poco lo que investigamos nosotros como guías. Y como decías vos, Fer, recién, uno empieza a redescubrir el lugar donde vive, porque la verdad es que empezás a encontrar lugares que decís, yo no sabía que existía esto. Como, por ejemplo, no sé, había un fuerte en la ciudad de Buenos Aires, no lo sabía, o no sé, el San Juan de Granados. Visitas guiadas a la Casa Rosada, son todos lugares que tal vez frecuentamos, uno anda todos los días por el centro y de pronto no desconocía la historia que hay detrás de cada monumento, edificio, ¿no? Sí, para nosotros que tenemos una formación en turismo, tenemos el riesgo de que a veces perdemos también la sorpresa. O sea, nosotros tal vez tenemos un poco de información más abarcativa que el común de la gente. Pero bueno, nosotros perdemos la sorpresa. Hay otras personas que, bueno, no tienen esa información y se lo pierden. Entonces estamos en esa zona, ¿no? Como... Creo que en esos casos donde no hay mucha información, lo que dispara el viaje son los intereses personales. Como ser, no sé, el turismo salud, turismo gastronómico, paisajístico, o no sé, por intereses de historia, arquitectura. Claro, pueden ser distintos los disparadores que nos llevan, bueno, justamente a visitar o adentrarnos en algún destino en particular. Sí, en el programa de hoy vamos a ver distintos temas, como ser nuevos negocios vinculados al turismo, que se puede mencionar el yoga. También vamos a mencionar la feria tan importante que ocurrió esta semana en Buenos Aires, en la rural, la FIT, la Feria Internacional del Turismo, que es la más importante de Latinoamérica en el rubro. Y también, bueno, vamos a dar datos curiosos y estén atentos porque pensamos endulzar la tarde, ¿no? De alguna manera con información que todos quieren conocer. Bueno, y como decíamos antes, el hecho de poder salir de viaje, que tanto nos apasiona, hay veces que lo vinculamos con distintas objetos o circunstancias, como por ejemplo la música, ¿no? O sea, hay veces que viajamos y disfrutamos de la música. ¿A usted les pasa a veces? Sí, la cultura. ¿Dejaron para algún recital, algún evento alguna vez? En mi caso particular no, pero hay turismo que refiere a artistas, por ejemplo, los Beatles, por nombrar, en su ciudad natal, Liverpool, Inglaterra. Hay gente que viaja por intereses de ese estilo en particular. Claro, sí, eso... Ocurre, ellos tienen la suerte en Europa de que, bueno, tienen varios lugares cerca uno de otro. Es más fácil viajar que tal vez, por ejemplo, irse desde Buenos Aires hasta Liverpool, ¿no? Pero acá en Argentina he visto mucha gente... El tango, por ejemplo. Sí, por el tango, tenemos el Mundial de Tango, esos distintos campeonatos que vienen de todo el mundo. Sí. Muchas veces vienen de otras provincias hacia Buenos Aires y sí, vienen a disfrutar de la música, a bailar, o a un recital que es único. Creo que este fin de semana está Iron Maiden, me parece.
en Buenos Aires. Así que sí, en el Estadio Vélez. En el Estadio Vélez. Sí, sí, sí. Después creo que Lourdes nos va a compartir la agenda del fin de semana. Así no se pierden nada. O sea, alguien no tiene planes todavía, puede organizarse. El fin de semana. Claro, el fin de semana. Sí. Como les decía antes, la música nos acompaña. Y, por ejemplo, la cortina que escuchaban durante la apertura del programa, que hace referencia a tribalistas, ¿sí? El ver la infancia, a mí me pasó, y por eso que les lo queríamos como incluir como apertura, a mí me pasó una vez viajando por Italia, por Roma, estaba en el Trastevere. El Roma tiene un río que atraviesa la ciudad. Es parecido a París, no sé si alguno estuvo en París o en Roma, que atraviesa la ciudad y a los costados tiene como unas pasarelas donde la gente puede ir caminando, o también hay puestos de comida, gente tocando música, al estilo food trucks o, por ejemplo, San Telmo, cuando está la feria turística. Y tiempo atrás estaba en cursos de portugués. Y ustedes saben que cuando uno aprende otro idioma es común escuchar canciones. Y bueno, yo no la había conocido esta canción, me gustó mucho en su momento. Y luego, al poco tiempo, al mes o a los pocos meses, estando en Italia, en un ambiente totalmente diferente, la escuché y realmente me impactó, me trajo muchos recuerdos y también una buena conexión con amigos que en este caso todos nos conocemos porque estudiamos en la misma institución y también estudiábamos portugués, entonces estaba conectado y por eso es que nos identifica y le buscamos un significado al programa. A mí me pasó eso en particular, estudiando portugués empecé a escuchar un montón de música de Brasil y terminé fanática de la bossa nova y bueno, eso acerca un montón a una cultura con la otra también, ¿no? Ah, bueno, sí, así que bueno, los invito a compartir y a disfrutar de Tribalistas de la Infancia. Descubriendo Buenos Aires, el destino turístico. Você é assim, um sonho pra mim, e quando não te vejo, eu penso em você, desde o amanhecer, até quando eu me deito. Eu gosto de você, e gosto de ficar com você. Meu riso é tão feliz contigo.
seguinos en Instagram, @destinoturistico.ar. Bueno, son las 5, las 3 y cuarto desde la ciudad de Buenos Aires, en un día lluvioso, así que estaría bueno estar en casa, tal vez escuchando la radio y disfrutando con amigos para ver qué planes podemos hacer para las próximas vacaciones. Bueno, nuestras vías de comunicación de destino turístico son destinoturistico.org, @gmail.com, el mail, y en Instagram nos encuentran como destinoturistico.org. Bueno, en este momento sería interesante compartir con ustedes y preguntarnos si es posible encarar un negocio, una actividad profesional, en una actividad tan placentera como el turismo. ¿Ustedes qué les parece? Bueno, yo creo que ante cualquier emprendimiento, lo fundamental primero es tener una idea clara, en lo posible que pueda diferenciarse de cualquier otra, plantearse objetivos a corto plazo y contar con los recursos acordes para el mismo. Sí, fundamental es primero disfrutarlo, ¿no? Claro, en sí, este caso es buscar una actividad que nosotros estamos cómodos. Hay veces que es difícil encontrar ese balance entre sentir que uno no está perdiendo el tiempo, sino que está traccionando la carrera profesional. Es difícil al principio conseguir los primeros clientes, ¿no? Como en toda actividad. Creo que esa es el mayor desafío que todos tenemos a la hora de encarar un emprendimiento. Y tal vez la mayor falencia, si vemos por el lado de las instituciones educativas, que a veces que no lo forman a uno para salir a la calle y enfrentar la actividad profesional, sino que es más de repetición de contenidos, que entonces al graduado, al egresado de cierta carrera, después se encuentra con una realidad que es mucho más compleja en el día a día, ¿no? Entonces, tenemos que combinar todo esto, tener que estar una buena formación, pero a su vez salir y ver cuál es la realidad. En este caso, el turismo, hay múltiples actividades. O sea, ya sea, por ejemplo, en el caso de Buenos Aires, tenemos el tango, que es una actividad única. Entonces, un bailarín que puede dar clases, tiene que encontrarse un estudio, armarlo, equiparlo, y bueno, empezar a buscar los primeros alumnos que tomen sus clases. Hay muchos emprendimientos en la actualidad, gastronómicos, que dan clases de cocina. Es por excelencia el producto, el plato que enseña es cocinar empanadas. O sea, hacen degustaciones de distintos productos, por ejemplo el Fernet, distintas bebidas típicas, ¿no? para abrir el apetito, y después le enseñan a los asistentes a la clase a cocinar empanadas, comer sus propias empanadas, un bife, flan con dulce de leche. Entonces es como que para quien sabe cocinar, tiene un espacio disponible, tiene la posibilidad de combinar una actividad muy placentera con su profesión y tener ingresos. Y eso después también se puede replicar viajando, ¿no? Cuando uno viaja al exterior, hay que tener en cuenta las restricciones, ¿no? de legales que puede haber en el exterior para trabajar, de los permisos que se puedan requerir, como para no entrar en falta, ¿no? En mi caso, bueno, estuve muy vinculado al turismo a partir del polo, que también es otra actividad que a mí me resulta muy placentera y, bueno, redituable por el lado del turismo, trabajar con turistas. Vos, Maca, que te vinculás al yoga, ¿cómo lo ves, al yoga con el turismo? Sí, para mí en este momento, bueno, el turismo en realidad tiene que ver cuál es la demanda para ver qué ofertar. Y hoy en día una de las demandas que hay está relacionada con el bienestar, ya que estamos como en sociedad atravesando por momentos de mucho estrés, ¿no? Ya sea el trabajo,
Y el turismo que se dedica a esto se puede llamar turismo espiritual, místico, turismo de bienestar. Hay retiros de salud, viajes de salud. Y mira, Fer, debido a que según la Organización Mundial de la Salud, más del 50% de la población en este momento vive en centros urbanos donde hay mucha contaminación, mucho tráfico, donde hay mala alimentación, situaciones relacionadas con que lo llevan a uno a vivir estresado. Entonces de ahí se empieza a generar este turismo que tiene que ver con momentos de relajación. Y bueno... Sí, yo creo que también, como decías antes, esas situaciones de estrés tan angustiantes, parece que uno tiene que trabajar cada vez más para poder mantener únicamente lo que tiene. Esas situaciones de estrés lo llevan a uno a tener que buscar momentos de relajación, de meditación, y el yoga, bueno, es ideal, sí, para eso, ¿no? Tal cual, o sea, uno va de vacaciones buscando relajación, ocio, recreación, y además de eso, vacaciones que puedan ser saludables, ¿no? Mira, por ejemplo, ahora todos estos servicios, te cuento un poco lo que ofrecen. Sí. Hay clases de meditación, yoga, uno puede ir a aguas termales, incluyen spa, masajes. Se está usando mucho ahora lo del temazcal, que es un baño de vapor desintoxicante que practicaban culturas indígenas de Mesoamérica. Tenemos también, se usa mucho esto de clases de cocina dentro de las vacaciones, con cocina orgánica, vegetariana, vegana. Claro, sí, la otra vez estaba leyendo que las dietéticas, las clásicas dietéticas, habían aumentado las ventas exponencialmente, sí, últimamente, porque la gente busca eso, no, o sea, no solo el aumentar el placer espiritual, si se puede llamar de alguna manera, sino que también el orgánico, la alimentación. Sí. Porque eso te genera también tal un cual bienestar mayor. Es que es parte de vivir mejor, ¿no? La alimentación es como lo básico en la vida. Y bueno, para formar parte de unas buenas vacaciones también es necesario hacer un enfoque en eso. También hay turismo relacionado con tratamientos con plantas medicinales, que son prácticas ancestrales. También se usa mucho en India, sobre todo, lo de ir a visitar ashrams, que son espacios de meditación y donde se practican diferentes filosofías relacionadas con el hinduismo. Y hay muchos hoteles que ofrecen clases de yoga también. Ah, muy interesante. Y pero claro, porque una carrera de yoga, ¿cuánto tiempo te puede llevar? Y depende de la escuela. 3 años, hay escuelas más cortas. Y esas en vacaciones pueden tomar unas clases y... Claro, mientras estás en hotel te vas a una clase de meditación, de yoga. También se practica mucho al aire libre, se usa mucho ahora de hacer clases de yoga con, no sé, diferentes paisajes, como por ejemplo, estuve averiguando en Marruecos, en espacios al aire libre, en zonas de desierto, es como lo nuevo que está apareciendo un poco, ¿no? Claro, no solo que es exótico el destino, sino que a su vez la actividad que hacen es poco habitual para mucha gente, ¿no? Y sí, para el que está todos los días inmerso en la rutina, que sale del trabajo, va a cuidar a la familia, después, no sé, se va a estudiar, es como a veces la gente no se da tiempo para hacer este tipo de actividades que son tan importantes para la salud. Y no se requieren, o sea, una formación previa. Para una viaja por vacaciones, claro, y como en lugar de ir a hacer un city tour, hace actividades de yoga, ¿no? Sí, las clases de yoga que se dan están contempladas para poder aplicarse a todo tipo de personas, ya sea que practiquen o no. La idea es que lo puedan, que se pueda integrar, ¿no? Es decir, que no se requieren grandes condiciones físicas, digamos, para realizar. No, para nada. Se pueden adaptar a cualquier condición física las clases de yoga, la meditación. Sí, acá en Buenos Aires hay varias instituciones, ¿no? Sí, hay un montón. Y ahora estos últimos años estuvo creciendo considerablemente. Sí. Okay. Y han llegado a través de los años diferentes estilos de yoga. Así que la oferta ahora es grandísima. Está bien, sí. En la feria de turismo estaba una delegación de India. Y bueno, lo que ellos me comentaban, que en otro programa vamos a hablar más en detalle, es esto precisamente de que ellos se focalizan en la espiritualidad, ellos tienen santuarios de animales, se dedican al bienestar del espíritu, ¿no?
Sí, tal cual, que tienen como esa integración, bueno, que trata mucho la medicina holística, que es como integrar el cuerpo, la mente y el espíritu, ¿no? Está bien. ¿Y a vos te pasó alguna vez viajando de tener algún tema que te inspiró, que te gustó más que otros? A mí, bueno, me inspiró mucho viajar a las cataratas del Iguazú, que es un lugar donde estás en completo contacto con la naturaleza. De hecho, ahí también hay mucho turismo relacionado con estas prácticas. Y yo creo que, bueno, a mí al menos me pasa como que enseguida que estoy en un lugar en contacto con la naturaleza, ya es como que voy tomando un poco de ese espíritu, ¿no? Como que te vas reencontrando con eso. Tal vez acá en la ciudad todos los días la locura te queda como perdido. Sí. ¿Y qué tema musical nos recomendarías o quisieras compartir con nosotros? Ah, tengo un tema musical, como les dije antes, me volví fanática de la samba y bossa nova, así que tenemos Aguarela do Brasil, de João Gilberto. Brasil, meu Brasil, brasileiro, mulato enzoneiro, vou cantar-te nos meus versos. Brasil, samba que dá bamboleio, que faz gingar o Brasil do meu amor, terra de nosso Senhor. Abre a cortina do passado, tira a mãe preta do cerrado, bota o rei Congo no congado, canta de novo o trovador, a merencória, a luz da lua, toda a canção do seu amor. Quero ver essa dona caminhando pelos salões arrastando seu vestido rendado. Esse coqueiro que dá coco, oi, onde amarro a minha rede nas noites claras de luar. Oi, essas fontes murmurantes onde eu mato a minha sede, onde a lua vem brincar. Oh, esse Brasil lindo e trigueiro é o meu Brasil brasileiro, é a de samba e pandeiro. Brasil, samba que dá para o mundo se admirar, o Brasil do meu amor, terra de nosso Senhor. Abre a cortina do passado, tira a mãe preta do cerrado, bota o rei Congo no congado, canta de novo trovador, a merencória, a luz da lua, toda a canção do seu amor. Essa dona caminhando pelos salões arrastando o seu vestido rendado. Esse coqueiro que dá cor, amarro a minha rede nas noites claras de luar. Essas fontes murmurantes onde eu mato a minha sede, onde a lua vem brincar. Esse Brasil lindo e trigueiro é o meu Brasil brasileiro, terra de samba e pandeiro. Brasil, meu Brasil brasileiro, lá em Sondeiro, vou cantar-te nos meus versos. Estás escuchando
destino turístico. Bueno amigos, son las 15:30 en un día bastante nublado, 19 grados en la ciudad de Buenos Aires. Y este parece un programa brasilero, o sea, es todo, toda música de Brasil. Bueno, saben que, como comentamos al principio del programa, recientemente fue la FIT, la Feria Internacional de Turismo, que se desarrolló este fin de semana en La Rural. Los dos primeros días estaba abierta al público general, que había muchísimo. Yo tuve la oportunidad de ir el domingo y después fui el lunes y martes, que era solamente para profesionales, y había muchísima gente. Hay que decir que es una feria que está creciendo muchísimo, los organizadores estaban muy contentos, y había stands de varios países, de muchos países de distintos continentes, regiones, estaba todo el país. Es un evento muy federal, porque estaban las delegaciones de todas las provincias, de la ciudad de Buenos Aires, de Nación. Y bueno, había algunos destinos que tal vez tenían más presencia por algunos auspiciantes, tal vez el Caribe estaba muy presente. Y distintas también actividades de conferencias, para que le da un marco muy importante al evento. Tal vez el sábado y domingo era más show, más por el lado del entretenimiento, del color, de la música. Hubo un desfile también, donde la gente se acerca a buscar cuál puede ser el próximo destino para sus vacaciones. Y los otros días están más enfocados a los negocios, ¿no? Más profesionales. Y tuve la oportunidad de dialogar con el director de la Oficina de Turismo de Río, de Río de Janeiro, Thomas Weber. Tuve la suerte de hacer una entrevista con él, que es una persona muy, muy amigable, y presentaba el destino, que ahora vamos a compartir la nota. Buenísimo. Bárbaro. Bueno, estamos con Thomas Weber, que es el responsable de la Agencia de Turismo de Río de Janeiro, y queremos preguntarte, Thomas, a ver cuáles son las perspectivas, cómo ves el mercado para la temporada que viene. Hola Fernando, un placer hablar con ustedes. Una temporada ciertamente de éxito para Brasil, que en estos momentos un poco más difíciles, creo que siempre los atractivos más cercanos y más baratos, que Río de Janeiro tiene un montón de opciones bastante económicas, siempre es más fácil de vender. Entonces estamos en un momento en que creo que la temporada va a ser bastante buena. Bueno, hay opciones para todos los bolsillos, ¿verdad? Sí, en realidad Río de Janeiro, vos tenés los vuelos directos al aeropuerto Tom Jobim, que es el aeropuerto de la ciudad de Río de Janeiro, y tenés también para esta temporada vuelos a Cabo Frío. Entonces vas a poder salir de Buenos Aires directamente a Cabo Frio y de ahí ir a la ciudad de Cabo Frio, a Búzios y a Arraial do Cabo. Entonces una opción bastante interesante que ya la tuvimos el año anterior en vuelos charter, y en esta temporada vamos a tener vuelos regulares. Empiezan en diciembre y van hasta marzo, pero pueden seguir más tiempo dependiendo si los argentinos siguen viniendo. Perfecto. Y una vez que el turista ya se encuentra en Río, ¿qué se va a encontrar? ¿Tienen alguna novedad para esta temporada? Muchas novedades, ¿no? En Río de Janeiro, en la ciudad, hay una, no sé cómo se llama, una, ¿cómo se llama? Una roda gigante. Sí. Sí, como hay en París, como hay en Londres. Ajá. Entonces hay una roda gigante nueva que está siendo inaugurada por estos días. Está al lado del Aquarío, que es un atractivo muy interesante. Tenemos un museo de arte moderna, tenemos toda la parte portuaria que está totalmente remodelada. A ejemplo de lo que pasó en Argentina hace unos 20 años con Puerto Madero, que se remodeló toda esa zona de portuaria, lo mismo fue hecho en Río. Entonces está totalmente cambiada esta parte de la ciudad antigua de Río de Janeiro. Sí, tienen un tranvía bastante moderno, ¿verdad? Sí, bastante moderno. Esta zona quedó bastante linda, moderna, diferente. Aparte hay la parte histórica, antigua, como Lapa,
que está bastante revitalizada. Importante decir también que el gobernador Witzel, que asumió 1 de enero de este año, priorizó mucho el trabajo de seguridad, de la seguridad de la ciudad. Entonces hay bastante cambios en el tema de seguridad en Río. Está bastante más lindo, más seguro, más limpio. Y en las ciudades del interior, ni hablar. Estas ciudades del interior son muy calmas. Ciudades como Búzios, Cabo Frío, Arraial do Cabo, Paraty, Angra dos Reis. Sí, son ciudades muy tranquilas, son ciudades chicas y con un trabajo turístico muy interesante, porque tienen la parte de cultura, la parte de gastronomía, aparte de toda la naturaleza bastante, bastante linda. Sí, ya que decís cultura, uno cuando está acá en Buenos Aires tal vez piensa en Río y piensa en las playas, pero Río tiene mucho más para ofrecer, ¿verdad? Tiene museos, toda la parte histórica, que es un legado importantísimo, ¿verdad? Sí, hay museos para todo tipo de arte. Hay la parte de la noche, ¿no? La vida nocturna, con obviamente el samba, pero aparte del samba, Río de Janeiro es donde nació la bossa nova, también el chorinho, son todos ritmos de música conocida por todo mundo y que empezaron en Río. Entonces esa parte de música y gastronomía es bastante linda en la ciudad de Río de Janeiro. Y en el interior, en las otras ciudades, tenés la parte de deportes acuáticos por el mar o por ríos, quedas de agua, no sé cómo se llama, para hacer rafting, pular de paraquedas, asa delta, jugar golf, hay un montón de opciones deportivas. Hay de todo, y pensemos que desde Buenos Aires tenemos vuelos a 5 horas, con lo cual es un destino muy fácil para organizar en lo logístico, ¿no? Sí, a Río son 3 horas de vuelo, inclusive no, son 3 horas y 10 veniendo de Brasil hasta Buenos Aires, y de Buenos Aires a Río son 2 horas y 40 minutos, porque uno agarra el viento. Mucho menos, está bien. Sí, mucho menos, 2 horas y 40, y llegas a Río de Janeiro. De ahí podés agarrar traslados directos a Río de Janeiro, alojarse en Río de Janeiro, que aparte es importante decir que la hotelería de Río de Janeiro creció mucho para la Copa del Mundo de Fútbol 2014 y para las Olimpiadas 2016. Entonces hay muchos hoteles. Hoy teníamos 25.000 habitaciones de hotel, hoy tenemos como 50.000. Entonces los precios en Río están muy atractivos durante la semana y también a los finales de semana. Y del interior también. Entonces en 1 hora estás en Petrópolis, en 2 horas y media estás en Arraial do Cabo, Cabo Frio, Búzios, 3 horas y media estás en Angra. Entonces es una posibilidad de moverse bastante bien ahí para vacaciones de 1 semana, 10 días, es bárbaro Río de Janeiro. Sí, hay que estar atentos por las ofertas de mercado. Online uno puede buscar ahora ofertas y todo tipo de variedad, que bueno, es conveniente a veces para elegir y poder soportar para nosotros lo que es la crisis en este momento y poder afrontar las vacaciones. Sí, creo que también es importante el momento que se puede comprar en cuotas y garantizar el precio en pesos. Entonces me parece bastante interesante mirar bien los paquetes. Hay obviamente las agencias de viaje que ofrecen muchas cosas y muchas informaciones, y hay las online, y se puede comprar en cuotas en pesos. Entonces me parece que es bastante interesante diante de una posibilidad de cambio, entonces es bastante interesante comprarlo directamente ahora, agarrar este precio y ya fixarlo en 12 cuotas y ya sabes cuánto vas a gastar en estas vacaciones. Bueno, mira, tuve la suerte de estar en Río hace 2 meses y la verdad que la costanera en Copacabana, en Ipanema, está formidable, muy limpia, uno puede caminar tranquilo y bueno, se puede vivir el fútbol, se le vive las 24 horas y todo tipo de deportes al costado de, que como mencionabas, mucha oferta hotelera, así que bueno, hay muchas posibilidades que se van a disfrutar este verano.
Sí, hay muchas posibilidades. A Río tenemos más de 20 vuelos diarios, entonces hay un montón de opciones de aéreos para todo horario y para diferentes valores también, ¿no? Tener vuelos, los vuelos directos normalmente un poco más caros, pero hay horarios también que las personas no aprovechan tanto, entonces los vuelos nocturnos, por ejemplo, hay vuelos que salen de acá a las 10 o 11 de la noche, llegan a Río a la 1 de la mañana, que tienen precios promocionales, son precios muy interesantes, o los precios también de los vuelos tempranito a la mañana también son más baratos. Entonces hay un montón de opciones, uno que busca ahí lo que quiere comprar, hay bastante promociones interesantes. Bueno, Tomás, muchísimas gracias por esta introducción para que va a inspirar a muchos viajeros que tengan en el tope de su lista para poder elegir Río una vez más. Un gusto, Fernando, muchas gracias. Están todos invitados, los aguardamos en Río. Destino turístico. Bueno, hoy la verdad que fue el destino, fue Brasil. Se dio por una cosa o por la otra, nos tocó Brasil. ¿Ustedes fueron chicas a Brasil? ¿Conocen? Yo conozco Río de Janeiro, las playas principales, Copacabana, Barra de Tijuca, Ipanema, Leblon. ¿Te gusta ir a la playa, Marie? Me gusta mucho. Y Brasil es conocido por, bueno, es un destino de sol y playa, ¿no? Además de otras cosas que nos ofrece. ¿Te llevas protector solar, viste? Que está. Soy medio descuidada en esas cosas, no, pero hay que tener responsabilidad, o sea, con eso. ¿Vos le das prioridad llevar al celular para sacar una buena foto? No, un buen mate y disfrutarlo, bueno, con el escenario que nos ofrece la playa. Claro. La vista increíble. Ese es un objeto, el mate es un objeto que nos sirve para no olvidar Buenos Aires, ¿no? Es un compañero. Es un compañero. ¿Y vos, Maca, estuviste en Brasil? Sí, yo estuve recorriendo el sur de Brasil. Estuve en Torres, Capão da Canoa, Florianópolis, que me quedé encantadísima con Lagoinha do Leste. Hay para hacer mucho trekking y caminatas por los morros, que es increíble. Estás caminando en el medio de toda la vegetación con la vista de la playa por ahí de fondo. La verdad que hermoso. A mí una cosa me sorprendió de Brasil fue cuando recién llegaba, de hecho en el aire, en el vuelo, estaba aterrizando en el aeropuerto Santos Dumont, que está al lado de la ciudad y tiene una pista muy corta. Y la verdad que tuvo que hacer una maniobra bastante abrupta el piloto para frenar, porque bueno, como decimos, tiene una pista corta y bueno, tiene que frenar, cambia de velocidad. Pero hicieron turismo extremo. Sí, ya desde el momento cero, desde la llegada del aeropuerto. Así que bueno, espero que hayan disfrutado esta oportunidad que tenemos de conversar de Brasil. En la feria también estaba el puesto de Colombia, que también tuve la oportunidad de hablar con el director, que me decía que en Colombia ellos reciben con mucho agrado a los argentinos, ya que es una de las de los orígenes de turistas más importantes que en cantidad de visitantes por año. Y bueno, tienen también vuelos directos por Avianca. Así que bueno, esperemos que toda la gente en sus casas esté, o en el trabajo, esté abrigada con este día y bueno, compartiendo este momento. Y vos, María, ¿tenés algo dulce para compartir con nosotros? Sí. Tengo algo dulce para compartir que va excelente, creo yo, con el clima de hoy para acompañar unos mates. Por vos que bueno, estar en la hoy. Casa a la hoy tarde, es el, ¿no? Con la lluvia. Hoy es el Día Internacional del Dulce de Leche. Ah, mirá vos. Que se conmemora desde el año 1995. Tendríamos que festejar todos, cada uno en su casa, con dulce de leche. Sí, con unos buenos mates y además la lluvia acompaña. Bueno, como todos deben saber, es tradicional en la gastronomía argentina el dulce de leche. Es el ingrediente estrella de la pastelería, digamos, está incluida en los postres nacionales clásicos. Y de hecho todo visitante del exterior quiere llevarse un potecito, claro, de dulce de leche. Mismo nosotros cuando viajamos a la costa o hay provincias donde los alfajores son, claro, tan clásicos, ya sea en Santa Fe o en Córdoba. Uno regresa y... Con los marplatenses. Sí. Comparte, o si no te mira mal, en la oficina, si vos volvés a tu lugar de trabajo y no trajiste... Te piden alfajores. Los alfajores te miran mal, es como que es peligroso eso. Así que, sí, hoy es un día que
que se puede celebrar de distintas maneras, ya sea como decís, con facturas, o con de maicena. O claro, a cucharadas también, sí. Es una buena opción. Bueno, esta también es otra de esas actividades que se puede vincular al turismo, ya que en la actualidad hay muchos locales, ¿no?, que ofrecen dulce de leche que se ve que están orientados al turista. No es el dulce de leche clásico que encontramos en el supermercado, sino que es un producto que está presentado para el turista. Claro, tal es así que en barrios muy frecuentados por turistas, como lo es San Telmo, hay una casa, que se llama Casa Dulce de Leche, que ofrece productos regionales, postres, alfajores, bueno, todas cosas de repostería. Sí, donde el ingrediente estrella justamente es el dulce de leche. Sí, caramelos también. Caramelos también, sí. Recuerdo una vez estaba caminando por la calle Defensa, donde está la feria, y había una señora que le ofrecía a todos los visitantes una cucharadita de dulce de leche a modo de prueba, y bueno, lógicamente después está el lado comercial que te quieren vender un pote de dulce de leche, pero muy interesante la propuesta. Sí. Y más en lugares como San Telmo, que está tan concurrido, los días domingos ni hablar, que hay miles y miles de personas, pero todos los días recibe turistas, y tiene tanto valor histórico San Telmo, ¿no? Sí, además, ya que estamos en tema, ya que nombramos a San Telmo, un día como hoy, en 1904, nace Tita Merelo, que justamente nació en un conventillo de este barrio porteño. Claro, vemos cómo está todo conectado. Ya, todo se conecta con todo. El conventillo, el tango. Tita Merelo era una cantante de tango. Por supuesto. Y sí, actriz muy famosa argentina. Sí, o sea, es un emblema que, bueno, representa luego, como decimos, al tango, que después despierta tantas pasiones e intereses de todas partes del mundo, ¿no? Sí, y para aquellos que anden de turistas por la ciudad, si quieren pasar por Defensa al 715, es donde estaba el antiguo conventillo donde nació Tita Merelo. Van a encontrar una placa, sí, en la entrada. Qué interesante, sí, hay muchos sitios ahí. Es justo, está el pasaje San Lorenzo. Está, ¿no?, el pasaje San Lorenzo, sí, Casa Mínima. Está Casa Mínima. Y pasaje San Lorenzo. Sí, Casa Mínima. Para que se ubiquen, sí, es la esquina donde está Mafalda también. Claro, sí, sí, sí. Donde comienza el paseo de la historieta. Sí, que es una esquina muy agradable, sí. Muy esa, sí. Y en esta época, cuando empieza el buen tiempo, porque son veredas anchas, hay varios restaurantes que tienen mesas y uno se puede sentar y pasar la tarde o ir a cenar. Y ver pasar a la gente al estilo francés. Sí, y estar en uno de los barrios históricos de la ciudad, ¿no? Sí, todo simultáneamente. Y hay edificios emblemáticos, como decíamos. ¿Y a vos, Mari, que alguna vez tuviste algún tema que te despertó alguna inspiración viajando? Viajando no, pero ya que estamos en el tema gastronómico, un tema que a mí me gusta mucho es What a Wonderful World, de Louis Armstrong. Es un intérprete de jazz y me inspira mucho al cocinar. Yo hago un curso de pastelería y panadería, y bueno, ya hablando del dulce de leche, es uno de mis ingredientes favoritos a la hora de cocinar. Y bueno, el jazz me inspira mucho. Bueno, lo compartimos entonces. Bueno, encantada. Turismo de alto impacto. I see trees of green, red roses too. I see them bloom for me and you. And I think to myself, what a wonderful world. I see skies of blue, clouds of white, bright blessed days, dark sacred nights, and I think to myself, what a wonderful world. The colors of the rainbow, so pretty in the skies, also on the faces of people going by. I see friends shaking hands, saying, how do you do?
hear babies cry. I watch them grow. They learn much more than I ever know. And I think to myself, what a wonderful world. Yes, I think to myself, what a wonderful world. Mejores aventuras y experiencias están en Destino Turístico. Bueno, estamos planeando el fin de semana. ¿Ustedes qué piensan hacer este fin de semana, chicas? ¿Tienen planes? No, por el momento no, pero bueno, pues, ya que nombramos San Telmo, estaría bueno pasear por sus callecitas, ¿no? ¿Vos, Maca? Yo tengo ganas de hacer La Boca. Museo Benito Quinquela Martín. Ah, sí, hace mucho... Sí, está Fundación Proa también. Bueno, vamos a contar un secreto en voz alta. Para mí la Fundación Proa tiene una de las mejores vistas de La Boca, ¿no? Sí. Si uno va al... Sí, al primer, al segundo piso. Sí, sí, la verdad que es... o si no, en el Museo Quinquela Martín también tiene un... Ahí tiene la terraza. Un balcón. Todas las esculturas. Sí. Y se puede ver la cancha desde ahí, la cancha de Boca, la Bombonera. Bueno, son las 15 y 51 minutos y les propongo que tal vez vamos a encontrar la respuesta para este fin de semana hablando con nuestra compañera Lourdes. ¿Estás ahí, Lu? Hola, buenas tardes a todos. ¿Cómo andan? Lu, te estamos extrañando. Hoy no pudiste venir con nosotros al estudio. No, lamentablemente no pude estar, pero bueno, ya para el viernes que viene me van a tener ahí en el estudio. Bueno, perfecto. Sí, esperemos que te repongas pronto. Nuestro primer programa, tanto esfuerzo nos llevó a prepararlo, y bueno, contábamos con vos, pero estás ahí desde el otro lado. ¿Y qué tenés para decirle a nuestros amigos que nos están escuchando? Bueno, hay propuestas para este fin de semana. Para mañana sábado tenemos el recital, como vos nombrabas hace un rato, el recital de Iron Maiden, que se realiza en el estadio de Vélez Sarsfield a las 9 horas. Es una banda muy importante del heavy metal. Deben esperar un lleno total, ¿no? Sí, sí. Otra opción, falta un poco más, es para el 24 de octubre, pero ya para que se vayan preparando, tenemos a Offspring y Bad Religion, que son dos bandas muy importantes del punk rock californiano, que van a estar en el Luna Park el 24 de octubre. Ah, mira, o sea, está bien, ya está un poco en un par de semanas, pero no falta tanto. No, ya si quieren ir preparando para los que les interese. ¿Y hay alguna opción de gastronómica para este, a un show para este fin de semana? Sí, mira, tenemos... como mañana 12 de octubre es el Día del Respeto a la Diversidad Cultural, se celebra la Feria de las Colectividades. Es un evento muy interesante, ya que bueno, se realizan stands de comidas de todos lados del mundo, de todos los países, comidas autóctonas, y aparte se hacen shows en vivo con música autóctona de todos estos países. Es la verdad muy lindo. Se suspende la lluvia, pero me dijeron que para este fin de semana no va a llover, así que pueden aprovechar. Ah, bueno, viniste para el final, como dicen los ingleses, last but not least, trajiste buenas noticias para el final del programa. Sí, sí. Muy bien, Lu. Bueno, esperemos que te recompongas lo antes posible, y si no, nos comunicaremos vía WhatsApp, como hace todo el mundo ahora. Bueno, muchísimas gracias. Bueno, ¿cómo se está escuchando el programa desde casa? Perfecto, sí, muy bueno. Nos quedan varias cosas para hablar, pero vamos a tener que dejarlo para el viernes próximo. Así será. Bueno, antes de despedirnos, vamos a hacer una mención, un saludo a la institución de donde venimos todos, que es el IFTS 7, donde tenemos tantos amigos, y agradecer también a los profesores, a los colegas que conocemos de ahí, ¿no? ¿Ustedes tienen algún mensaje para darle?
el instituto. Un saludo muy grande para todos. Sí, un saludo para todos y nada, muy lindo aprender de tanta diversidad, ¿no? Sí, antes de despedirnos, no quería olvidarme, un interés que me llevó a los medios hace unos 2 años, fue cuando se me perdió una mascota, Paulín, y bueno, desesperadamente la salimos a buscar por todos lados, y es el día de hoy que en las redes seguimos compartiendo, tenemos una página Facebook, @ Buscando Paulín, y bueno, mi perfil de todas las redes sociales está siempre presente, y bueno, también fue una motivación que me llamó, después de tener toda una carrera de bajo perfil, salir a los medios y tener una voz, ¿no? Así que bueno, les agradezco mucho, chicas, de haber compartido hoy el programa, y espero que... Ha sido realmente un placer. Muy lindo, me parece que nos quedamos todos con ganas de viajar, ¿no? Bueno, sí, y no nos olvidemos de mencionar a la estrella también, Julia Sánchez, que de los controles nos ayudó, nos dio una mano, y en todo lo que necesitamos, la verdad que impecable. Bueno, muchas gracias y nos estamos viendo el viernes próximo. Turismo de alto impacto. Destino turístico.